arrancamos, por supuesto, con el fútbol mexicano. Y es que el día de hoy el conjunto de los Pumas de la UNAM volvieron a encontrar el triunfo al derrotar contundentemente a León por un marcador 4-1. El argentino Gustavo Del Prete abrió el marcador al minuto 9 y Lucas Di Llorio puso el empate al 27. Sin embargo, antes de finalizar el encuentro, Diego de Oliveira pondría el 2-1 y ya para la segunda mitad Juan Ignacio Dineno sentenció el encuentro también con un doblete al 59 y al 87. Vamos a escuchar justamente las reacciones de los técnicos al final de este compromiso, el primer duelo de Pumas ya sin Dani Alves oficialmente. Bueno, el equipo demostró que está unido y que está consciente de la gran exigencia que representa vestir esta camiseta. Pues al final es una baja dentro del plantel y eso pues siempre provocará una merma y estamos ocupándonos en trabajar, tenemos gente suficiente para sustituirla y después nos sentaremos seguramente con la directiva para ver si es que es necesario incorporar a alguien más para suplir esa baja. Decía anteriormente, me parece que la producción de Pumas no fue meritoria de quizás irse con un resultado tan favorable. Hasta incluso en cantidad de avances, en cantidad de situaciones, en cantidad de ingreso al último tercio, en finalizaciones, creo que debe estar muy parejo. Pero bueno, esto es de goles, no es de merecimientos, y hay que asumir, y sobre todo que hay que atacar esas correcciones necesarias para seguir construyendo el funcionamiento que queremos.